Vaya, no me esperé que vaya a ser la tercera parte de los cambios de voces de los personajes animados en castellano. Bueno, sin perder tiempo, vamos a mostrarle los cambios de voces de los personajes animados, parte 3. Tenemos al director Ward de Oye Arnold, que tuvo su primera voz Enrique Hernández en la temporada 1, quien es la voz del mayordomo Menta en Hora de Honduras, Rai en Campamento Laszlo, Yusuke en Yu Yu Hakusho, entre otros. Solo dobló en ese único capítulo que aparece, ya que a partir de la segunda temporada hasta el final de la serie lo dobla Joaquín Gómez, quien es el director de doblaje de la serie y a la vez fue la voz de algunos personajes como Oscar von Fosca en la ya dicha serie, entre muchas otras. Y también dobló a Rey Hielo en Hora de Aventuras y muchos personajes. Así que a ambos lo hacen muy bien, aunque me gusta más el trabajo de Joaquín Gómez, quien fue la voz de Director Wars durante la segunda temporada hasta el final de la serie, así que es la más establecida. ¡Es una falsa alarma! ¡Esperada que le ponga la mano encima a ese gracioso! Oh, lo siento, hijo. Casi tenemos un accidente. Vaya monitor de balones, ¿eh? ¡Fantástico! Es una gran responsabilidad. Tenemos a Ernie Potts de Oye Arnold, que a diferencia del director Watts, este sí aparece en pocos episodios, siendo en la temporada 1 y la 2, doblado por Eduardo Soler. Sin embargo, a partir de la temporada 3 hasta el final de la serie, lo dobla Tasio Alonso, que es la voz de Jack en Hora de Aventuras. Se desconoce por qué lo reemplazó este primero, pero bueno. ¿Quieres? ¡Claro! En cuanto me devuelvas los 20 pavos que te presté en Navidades. Bien, ahora tira de esa palanca. Pero destruirá ese histórico edificio. ¡He dicho edificio. Que tires de ella! Tarambana de Ed y Eddie, siendo la mayor de las tarambanas, siendo doblada por María Espinosa durante las primeras tres temporadas. Sin embargo, debido a su fallecimiento, fue sustituido por Marta Duhalde durante la cuarta temporada hasta el final de la serie. Ya saben, la película, la gran película de los sets. Ambas lo hacen muy bien. Sí que es verdad que María Espinosa lo hace genial. Marta Duhalde supo llenar el trabajo que hizo María Espinosa. Así que ambas hacen un excelente trabajo. ¡Adelante, gritad! ¿No se oirá nadie? ¡Eso! ¡Corred, cobardes! ¡Nada de polis! Es mejor que hagamos una visita a nuestros vecinitos para encontrar la botella al estilo Tarambana. Del asombroso mundo de Gumball. Su primera voz fue Eduardo del Hoyo durante la primera temporada. Sin embargo, a partir de la segunda temporada hasta el final de la serie, aunque este último aparezca en la película y spin-off de Gumball, lo dobla Sergio Sánchez Quiñones, quien también dobla a Tobías en la ya mencionada serie. Si bien, a pesar de que Eduardo lo hace muy bien, aunque tenga pocas apariciones de Leslie, Sergio Sánchez Quiñones se ha quedado como la voz la más conocida de Leslie en castellano. A mí me gusta cómo has dejado el baño. Estás hablando con alguien que baila desde el día en que nació. Tenemos a Ganso Manso de Hora de Aventuras. Su primera voz fue el ya mencionado Enrique Hernández. Sin embargo, en la miniserie Hora de Aventuras, Tierras Lejanas, lo dobla César Martínez Esparza. Ojo, es otro César Martínez. No se sabe por qué no lo llamaron, ya que en el videojuego Hora de Aventuras, Piratas de Enchidion, sí lo llaman para doblar a Ganso Manso, pero no a Mentita, que ya fue establecido Carlos Llado. Así que, ¿por qué no lo tomaron en cuenta? Supongo que por no llegar a un acuerdo económico por el salario o fue por falta de tiempo, aunque no está 100% confirmado. Así que es una lástima que Enrique Hernández no lo retomara en la miniserie, pero César Martínez Esparza no lo hace nada mal, lo hace muy bien. Un zapato de metal. Sin él te haces pupa para el pinrel. Gastisimulo. Usa este y protégete el culo. Por poco dinero. Así no te rasparás el pandero. ¿Qué inframundo es? Es el inframundo primero. Un auténtico basurero. Super Super Gran Hombre de La Vida Moderna de Rocko. Su primera voz fue Miguel Ángel del Hoyo en la temporada 1. Sin embargo, a partir de la segunda temporada hasta el final de la serie, lo dobla Miguel Zúñiga, quien fue la voz del tío Stan en Gravity Falls, General Scar en las macabras aventuras de Billy y Mandy, entre muchos otros. Es muy curioso que Miguel Zúñiga en ese momento doblaba personajes cómicos,
como este, ya que ya hemos escuchado a personajes ya sea estrictos y de mal carácter, o sea, como Scar y el padre de Otto. Así que es curioso que Miguel se venga a doblar a este personaje a súper gran nombre en esa época de los 90. Así que hace un excelente trabajo. Y he venido a hablar de un pequeño problema que tiene un viejo amigo tuyo. Volví a casa del carnaval donde me coronaron como rey salchicha cuando vi en mis pezones del futuro el lío en que os ibais a meter. George y Virginia. Sus primeras voces fueron Antonio Fernández Sánchez y Maya de Rui, solo en la temporada 1. A partir de la segunda temporada hasta el final de la serie lo dobla Javier Franquelo, quien fue la voz del señor Burns, el reemplazo a su anterior voz, Pedro Simpson, y Mark Sánchez Gatell, quien posteriormente sería la voz de Beth Cabeza Grande, debido a que Margarita Ponce no estaba disponible. Así que ambos hacen un excelente trabajo, como son personajes secundarios, bueno, no secundarios, más bien recurrentes. No, pocos recuerdan el cambio de voz, pero sí se nota el cambio de voz entre Antonio Fernández Sánchez a de Fabián Franquelo y del Bahía de Rui a Mar Sánchez Gatell. Así que ambos lo hacen muy bien. ¿Qué no aprendes de tu hermano, Heifer? ¡Heifer no es una vaca, es un novillo! Nadie está discutiendo, cielo. Te esperamos para cenar. George, ¿cuándo construiste esto? Anoche, ¿te gusta? Y Tico, siendo esos personajes que muchos recuerdan, sus primeras voces fue Manuel Peiro y José Moratalla, siendo en la serie original animada en Japón. Sin embargo, en Willy Ford Dodds fueron sustituidos por Ángel Ejido y Luis Reina, debido a que ambos fallecieron, aunque este primero también fallecería, o sea, Ángel Ejido, F por ambos. Pero bueno, solo Luis Reina sigue con vida y sigue haciendo doblaje. Me gusta más el trabajo de ambos, pero yo he visto la serie completa con la voz de Manuel Peiro y José Moratalla. Ellos lo hacen genial como Rigodón y Tico. Tienen una gran química con esos personajes. Si bien también lo tienen en la serie Willy Fogg 2, sí que se echa mucha falta a estos actores ya mencionados, Manuel Peiro y José Moratalla. Pero ambos lo hacen muy bien. De que el señor Fogg no te conoce y como ibas metido en el maletín, solo me conoce a mí. Tendremos que arreglar esto. Estoy harto de estar siempre metido en el maletín. ¿Pero qué te crees que soy? ¿Una zapatilla? ¿Qué es todo ese jaleo, Tico? ¿Qué sucede? ¿Pero qué? ¿Yo tienes idea de la hora que...? ¿La hora, Tico? ¡Oh, nos hemos dormido, cielos! Tranquilo, no te preocupes, solo son las 8 en punto. Vamos a Jimmy Neutron. Su primera voz fue Ian Jenner, quien fue la voz de Ron Weasley en Harry Potter, la Piedra Filosofal, y solo dobló en esa película, al igual que la de Jimmy Neutron, ya que fue sustituido por Graciela Molina en la serie, incluyendo la obra poderosa de TVGB 1, 2 y 3. Vaya que no se nota el cambio, ya que si bien son actores totalmente diferentes, ya que el primero es un niño y otra es una actriz, no se nota el cambio, así que vaya que nadie se notó el cambio de voz de Jimmy Neutron en castellano. Pues este aparato sirve para encoger algo tan inmenso como el mismísimo espacio. Por ejemplo, tu boca. Bromera pertenece al grupo de productos químicos conocidos como metilantinas, también conocidas como alcaloides. No lo entiendo, God. Lilo Perekai de Lilo Stitch. Olivia Canela dobló a este personaje en las películas, incluyendo la serie, aunque solo en la temporada 1, ya que a partir de la segunda temporada fue sustituida por Andrea Rius, hermana de Miguel Rius, quien fue la voz de Phineas y Ferb. Así que no se sabe por qué la reemplazaron, supongo que por temas de escuela o por la pubertad de esta actriz, aunque no se sabe el cambio. Así que bueno. ¡Oh, vaya! ¡Eres un auténtico genio del patín! Stitch, esta vez sí que voy a ganar. ¡Hacha, venga, vamos a...! Private de los pingüinos de Madagascar. Quiero aclararles que no tomaremos en cuenta las películas porque tienen voces diferentes. Lo tomaremos en cuenta únicamente en la serie animada Los pingüinos de Madagascar. En fin, su primera voz
fue Jordi Pons en la temporada 1. Sin embargo, debido a su retiro de doblaje, fue sustituido por Carlos Yado, voz de Laszlo en Capoeira de Laszlo, Clarence y Nuyasha, Mayordomo Menta y a la vez Luffy en catalán. Así que bueno, ambos lo hacen genial, así que no veo ningún problema en el cambio, así que muy bien. Venga, amor, vamos a charlar un momento. No. Sé que no quieres volver a ser el pequeño indefenso Mort. Pero... Mort, hay un orden natural de las cosas. Eres peque y adora... Calma, Mort. No se te concede al instante. Pero, Kowalski, Rico, no os lo vais a creer. La fuente es mágica y concede deseos. Por último tenemos a Kusanagi Pavo del laboratorio de Dexter. Si bien apareció pocos capítulos, tuvo su primera voz Eto Kantoya, quien fue la voz de Calavera en las macabras aventuras de Billy Mandy, Bob en Tasmania, entre muchos otros personajes. Sin embargo, a partir del resto de los capítulos hasta el final de la serie, pasó a ser la voz de Luis Bajo, quien es la voz de Brian Griffin en Padre de Familia, y recientemente Gustav en el imparable Yellow Jetty, que lo imita en Disney Channel. Así que, si bien a pesar de que Eto Kantoya lo dobló primero, me gusta más el trabajo de Luis Bajo como Gusanagi Pavo, ya que le queda muy bien al personaje. Aunque, como dije antes, Eto Kantoya no lo hace nada mal, lo hace muy bien. Así que, chapo para ambos. ¿Cambiar de tamaño? ¿Cuándo me viene el dono? ¡Oh, qué maravilla! ¡Cocinar! ¡Me encanta cocinar! ¡Es que se están destruyendo hogares y vidas! ¡Acabas de comerte el hogar de los guampones de azúcar! ¡A ellos sí les importa! Bueno chicos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si es así, pueden darle un like, suscríbanse, comparten con todos sus amigos y nos vemos hasta un siguiente video. Bye.